Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este capítulo vamos a ver cómo conectar un sensor capacitivo para hacer un auto-level en nuestra impresora. Antes de seguir, solo hacer una pequeña explicación. En el mercado podéis encontrar de este tipo de sensores diferentes modelos. Los encontraréis inductivos, los encontraréis capacitivos y dentro de cada uno de estos los podréis encontrar PNP, NPN, normalmente abiertos o normalmente cerrados, en diferentes combinaciones. Simplemente no os volváis locos, ¿vale? La forma de conectarla es exactamente lo mismo, independientemente del tipo de sensor que sea. La única diferencia es la forma en la que el firmware detecta la señal que nuestro sensor produce, y de esa forma pues tendremos un sensor que normalmente está abierto o que normalmente está cerrado, ¿vale? Pero ya os digo, todos se conectan de la misma forma. Nuestro sensor tiene estos tres cables, ¿eh? Como os comentaba, todos se conectan de la misma forma, y en todos el cable marrón es el positivo, el cable azul es el negativo y el cable negro es la señal, ¿vale? Esto es lo que le va a indicar a nuestra RAMS cuando el sensor está abierto o cuando el sensor está cerrado, ¿vale? Es importante saber también que estos tipos de sensores funcionan entre 6 y 36 voltios. Nuestra Arduino trabaja 5 voltios, con lo cual hay varios métodos para limitar la corriente que llega al Arduino. Yo en este caso voy a utilizar el método que ha explicado Francisco Malpartido en su vídeo, ¿vale? Que sería haciendo un divisor de tensión con dos resistencias. Para empezar con el montaje, lo que deberemos hacer es soldar la resistencia más grande, que en este caso es de 15K, al cable de señal. Vamos a soldar y volvemos. Ya tenemos esta soldadura lista y entonces ahora lo que tendremos que hacer será continuar. Tenemos esta otra resistencia que es de 10K, ¿vale? Entonces, para mí, la forma más fácil de soldar esto, como hay que soldar los tres componentes juntos, lo que hago es esto, ¿vale? Entonces ahora voy a soldar estas dos cosas juntas para que después me sea mucho más fácil soldar estas dos juntas. Voy a soldar y volvemos. Ya tenemos los tres componentes juntos, como podéis ver, cable de señal, la resistencia de 15K, y en este extremo tenemos el otro trozo del cable de señal y la resistencia de 10K. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es soldar a este extremo el cable de color azul. Como podéis ver, ya tenemos el circuito acabado, nuestro cable de señal con la resistencia de 15K, ¿vale? Y aquí entre medias de las dos resistencias es donde conectamos nuestro cable de señal que se dirige a la RAMS, ¿ok? Y el otro extremo de la resistencia de 10K va en este punto donde continúa nuestro cable negativo hacia la fuente de alimentación. Entonces, lo que tendremos que hacer, como os decía, es directamente nuestro cable de color marrón irá a un positivo de la fuente. Eso estaría bien. Vale, pues ya tendremos la parte de la RAMS conectada, con lo cual ahora la parte de la fuente conectada. Con lo cual ahora lo último que nos quedará será conectar nuestro cable de señal en la RAMS. A la hora de conectar nuestro cable de señal, que en este caso es este, en la RAMS, bueno, en este caso esta es una impresora tipo Delta, con lo cual nosotros siempre conectamos los positivos, ¿vale? Normalmente en una Prusa o algo similar conectaríamos en el primero, en el tercero y en el quinto. En este caso es una Delta, con lo cual conectaríamos en el segundo, en el cuarto y en el sexto. Y tengo el sensor capacitivo para hacer un auto-level, con lo cual, pues bueno, tengo activados los máximos y los mínimos, ¿vale? Recordemos que el cable que nosotros vamos a conectar es un cable de señal, y si os fijáis aquí hay una S en la RAMS, en esa esquina de ahí, ¿vale? Que representa el pin de señal, ¿vale? Ahí la veis más nítida, ¿vale? En nuestro caso sería aquí, en esta posición, ¿vale? Entonces ahora lo siguiente que haremos será ver las modificaciones que deberemos hacer en nuestro firmware para que el sensor no funcione correctamente.
Bueno, pues ya estamos en Marlin y ahora vamos a ver lo que tendremos que cambiar para que nuestro sensor funcione correctamente. Entonces tendremos que ir a la pestaña de configuration.h y lo primero que tendremos que hacer será bajar hasta que encontremos esto de los end stop pull-ups, ¿vale? Que de debe estar desactivado. Dependiendo del firmware que tengáis, el mío, por ejemplo, ya viene desactivado. Por defecto ya lo tenía desactivado, así que bueno, si no lo tenéis desactivado, pues deberéis desactivarlo, simplemente. Y después lo otro que tendremos que hacer es cambiar la lógica de nuestro end stop, ¿vale? Para saber si el end stop nos está funcionando como normalmente abierto o como normalmente cerrado, podéis conectar la impresora al ordenador, conectar el repeater host. Y en la línea de comandos pone el comando M114. Eso os soltará, os devolverá la información de los end stops diciendo si están abiertos, si están cerrados. Si está como vosotros necesitáis, pues lo dejáis tal cual lo tenéis en el firmware. O si lo tenéis invertido, pues lo tendréis que cambiar. Por ejemplo, a mí me salía invertido, con lo cual lo tenía en true y lo tuve que pasar a false. ¿Vale? Simplemente eso, no habría que hacer ningún cambio a mayores. Si queréis hacer una comprobación de si vuestro sensor funciona correctamente, lo que podéis hacer es, con un multímetro en continuo en 20 voltios, en el rango de 20 voltios, calcáis con uno de los terminales en el jump, o sea, en el conector, ¿vale? En la parte metálica, digamos, encendéis la impresora y con el otro conector vais al negativo. Si todo está correcto, debería dar un 0. Y al pasar el dedo por debajo del sensor, debería daros menos de 5 voltios, ¿vale? En este caso está correcto, retiro el dedo y sale 0, y acerco el dedo y sale 5. Bueno, y con esto acabamos el tutorial de la autonivelación con sensor capacitivo. Y bueno, espero que os haya resultado de utilidad. Y si tenéis alguna duda, me las dejáis abajo en los comentarios.